Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, ya sabéis, a la retroserie. Soy Óscar Oliva y bueno, ya sabéis que la retroserie es esa sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Estamos jugando a Medieval, el primer Medieval de la PlayStation 1, ya sabéis. El hype nos pudo cuando se anunció el tráiler, que por cierto lo tengo subido en el canal, pues si le queréis echar un vistazo, del remake de este primer juego. Y es un juego que a mí en su día me gustó muchísimo, me marcó mucho y he decidido traerlo para hacerle un rejugado. Actualmente pues llevo en YouTube como desde primero de 2015, sí, 3 años y algo, y traje ya este Medieval, pero bueno, en unas condiciones muy distintas ahora. Entonces le hacía falta una puesta a punto, como ya os he venido comentando durante la serie, y bueno, le hemos hecho un rejugado en este 2018 para darle un mejor aspecto. Hoy vamos a empezar el capítulo de forma distinta, amigos, porque, bueno, ya sabéis que yo siempre leo todo lo que me dejáis en comentarios. Un par de suscriptores, perdonad que no me acuerdo de vuestros nombres, me parece que uno de ellos se llama Berniu, el otro tiene uno un poquito más complicado. Me han comentado que, bueno, uno de ellos, Berniu me parece que era, no estoy seguro, me dejé un secreto importante en el nivel de regreso al cementerio. Bueno, pues yo, como ya sabéis, que lo que quiero es enseñaros el juego y hacer una partida lo más perfecta posible, he decidido que hoy, al empezar el capítulo, vamos a hacerle unos pequeños cortes al vídeo para, bueno, pues para mostrar esta pequeña zona que no vimos de este nivel, así como, bueno, no lo considero yo también un secreto del mismo tipo aquí en la pantalla del Rey Calabaza, y es que efectivamente el talismán de la bruja que tenemos, que hemos conseguido en el nivel de regreso al cementerio, o en el cementerio me parece que fue, nos permite conseguir la primera de las gemas de dragón, ¿vale? A ver, hasta ahora en lo que llevamos al juego no sabemos muy bien lo que son las gemas de dragón, pero serán 2 gemas, 2 o 3, no recuerdo, porque como tengo esta versión y tengo la otra de PSP, en algunos cambian. Pero bueno, necesitábamos una gema de dragón, la primera está en este nivel. En el capítulo anterior, en la garganta de las calabazas, no pudimos conseguirla porque el juego presenta un fallo. Efectivamente, sí, como os digo, un fallo. Hay que colocarse en una posición muy concreta para poder invocar a la bruja de las calabazas. Cuando yo lo intenté en el capítulo anterior, sonaba un ruido como que no me dejaba hacerlo, así que no pude hacerlo. Bueno, vamos primero a, como os he dicho, al nivel de regreso al cementerio. Va a ser muy corto. Lo que vamos a hacer es entrar al nivel y voy a mostraros una zona secreta que hay donde se puede conseguir mucho dinero y una ampolla. No hay más, hay dinero y una ampolla, pero bueno, como os he comentado, quiero hacer una partida lo más perfecta posible, lo de perfecto entre comillas. Vale, bueno, cambiamos a la espada, va a ser muy rápido, porque además es justo esta primera zona secreta, está aquí al principio. Bueno, fijaros en este puente, vais a ver que ahora se va a caer, y yo, ahí va, cuidado. Vale, genial, se ha quedado como medio bugueado enganchar el puente. Bueno, el caso es que podemos saltar sobre los ataúdes, y esos ataúdes nos van a llevar a otra zona, donde está allí dicha ampolla que os he dicho, y un montón de monedas de... bueno, monedas de dinero, de oro, vamos. Vamos, cae. Eso es. Que hay que colocarse muy bien porque si no nos podemos caer al agua. Ya veis que, cierto, como habéis comentado alguno, en la versión de PSP, caernos al agua nos quitaba, me parece que era muy poquita vida, un poquito de la barra. Aquí nos quita una botella entera, claro, y eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, bueno, pues hemos llegado a la zona secreta, ¿lo veis? Dije una, no, pues son 2 ampollas lo que hay, que por cierto la voy a coger. Y así como todo el dinero, eso es. Ahí arriba he visto antes que había también otra bolsa, pero no lo hemos leído ese texto. ¿Quién es un esqueleto listo entonces? Recuerda que habrá muchas más zonas secretas como esta por toda la tierra de Galumir, algunas de ellas ofreciendo más que simples tesoros. Efectivamente, sobre todo el tema de las botellas, ¿vale? Ya sabéis que las botellas de vida son muy importantes en este juego, ¿eh? Aquí, si no recuerdo mal, había... ¿qué es lo que había? ¿Otra bolsa? ¿Otra bolsa? Sí, efectivamente, más monedas. Y aquí ya saldríamos a lo que es el nivel, ¿vale? Bueno, a completar el nivel. Entonces, como lo que no voy a hacer es volver a completar el nivel para que lo veáis, simplemente yo lo voy a completar fuera de cámara, le voy a hacer un pequeño corte al vídeo y ahora seguimos. Bueno amigos, pues ya hemos completado el nivel de regreso al cementerio. Ahora nos vamos a dirigir aquí a este nivel, a la serpiente calabaza. Sí, es el nivel donde nos enfrentamos al rey calabaza y es el nivel que os he comentado que, teniendo el talismán embrujado, con él podemos conseguir la primera de las gemas de dragón.
¿Vale? El problema es que aquí, no sé, esto es algo bastante extraño porque el juego presenta algún tipo de defecto o de fallo, por así decirlo, que es que si no nos colocamos bien cerca de la olla, y digo bien, es bien, en una posición muy, muy concreta, parece que cuando intentamos echar la gema en el caldero para despertar a la bruja de las calabazas, pues no nos deja, ahora lo vais a ver. Bueno, primero hay que terminar con nuestras amigas, las calabazas animadas estas, que son muy puñeteras, por cierto. Vale. Ahí va, cuidado que sale otra. Fuera. Vale, vamos a golpear las ramitas estas, las raíces, eso es, tallo, como los he llamado yo. Toma. Vale, podemos pasar, ¿no? Sí. Bueno, hay que colocarse muy bien, ¿eh? La otra vez yo recuerdo estar así, y cuando le daba me decía que no hay. De hecho, lo veis. No me deja. Bueno, pues vamos a acercarnos un pelín más. A ver ahora. Tampoco. Pero antes me he puesto así y sí me ha dejado. Pues no, ahora tampoco. Curioso, ¿eh? Es que fijaos qué fallo tiene el juego. Que si no te colocas bien, no te deja. A ver. Vamos a ver. Hay que colocarse muy bien. Vamos, ser Daniel. A ver ahora. ¿Lo veis, no? O sea. Vale, tiene que ser un pelín más para abajo. A ver ahí. Ahí. Fijaos, ¿eh? Tela. Saludos, amable señor. Soy la bruja Calabaza. Y soy como una madre para esas calabazas, ya que les doy todo el afecto y cuidado que una joven fruta podría pedir. Desde el momento en que empiezan a brotar en el suelo, hasta que les cortan la cabeza y se las comen. Y mira cómo me lo agradecen, escapándose de mí y provocando problemas. Esa vieja y mala calabaza es una mala influencia para las plantas jóvenes. Si les enseñas una lección de modales, quizás te dé un bonito regalo. Bueno, lo que nos está diciendo aquí la bruja de las calabazas es que acabemos con el rey calabaza, ¿vale? Tendríamos que volver a completar el nivel. Esta vez no nos preocuparemos por el tema de Cali. Simplemente despertar al rey y volver a tumbarle, ¿vale? No es nada complicado, como ya sabéis. Entonces, le hago un pequeño corte al vídeo y cuando vayamos a enfrentarnos con el rey, si queréis, pues os lo pongo otra vez y ya vemos qué regalo nos da la bruja de las calabazas. Hasta ahora. Bueno, amigos, pues aquí estamos, a punto de despertar ya al rey calabaza. Vamos a golpear la vaina que queda. Vamos a ver. Ahí. Y bueno, vamos a acabar con él rápidamente, igual que lo hicimos la otra vez. Ya sabéis que no es muy complicado. Venga, nos colocamos la ballesta. Eso es. Vamos a buscar. Ahí. A darle caña de la buena y fijaos cómo le baja la barra de vida. Me ha dado un toquecillo, pero vamos, que es historia de nuestro amigo, ¿eh? Bueno, nos colocamos de nuevo la espada y vamos a ver a nuestra amiga la bruja de las calabazas. A ver. Podemos incluso, para recuperar y ir totalmente llenos, meternos en el pozo y coger algo de dinero. Pero bueno, vamos primero a ver a la bruja, que es lo importante. El espectáculo más edificante, señor. Hombre y verdura en un magnífico duelo hasta la muerte. ¡Oh! He llegado toda agitada. Toma esta bonita gema de dragón como recompensa. ¡Ay, los dragones! Son adorables criaturas majestáticas. Majestáticas. Bueno, pues esto es lo que nos hace falta, la gema del dragón. Bueno, pues nada, amigos, voy a terminar el nivel, le hago otro pequeño corte y ya seguimos con el nivel del pueblo durmiente, que es donde nos conduce nuestra aventura. Bueno, pues aquí estamos, a punto de entrar al pueblo durmiente, que es el nivel que correspondía. Bueno, he hecho esa pequeña edición para mostraros, bueno, no voy a decir dos secretos, uno era un secreto, el otro era, bueno, pues algo que podíamos haber hecho de primera pasada si el juego no fuera tan puñetero con la posición donde se tenía que colocar ser Daniel para dejar la gema.
Así que nada más, vamos a entrar al nivel del pueblo durmiente, que es el que corresponde hoy. Bueno, vamos a ver, tenemos una garra, no va a decir algo. A ver. Pobres aldeanos, son propiedad del maestro. No debes herirlos. Pero ataca a los guardias, buscan un objeto de gran poder. Bueno, aquí nos están haciendo una advertencia que a los aldeanos no hay que hacerles nada, ¿vale? Cada vez que ataquemos a un aldeano y lo tumbemos, nos baja el calibre. Mira ahí, esa niña, por ejemplo, es parte de los aldeanos de la aldea, del pueblo durmiente, así que a ella no hay que atacarle. Y a esa mujer que va corriendo por ahí tampoco. Vamos a dar un vistazo por aquí. Vamos, veo que el árbol no me deja pasar. Aquí lo que mejor podemos hacer cuando nos crucemos con alguno de ellos es simplemente saltarle o intentar esquivarle corriendo de alguna manera o algo. Vamos a ver, mira, ahí veo dinerito. Ya sabéis que aquí caerse al agua nos huele una botella de vida. Creo que voy hasta arriba, así que de momento esa ampolla la voy a dejar para más adelante por si me hace falta. 1257 monedas, no está nada mal. Bueno, no sé si por aquí entre los árboles habrá algo. Sí, mira, ahí está nuestro amigo el cáliz, ¿le veis? Vale, y ahí arriba se sube, imagino que a través de esa puerta, ¿no? Que ahora mismo está cerrada. Tengo más fresca la versión de PSP, que cambia en algunas cosillas. Entonces es posible que me confunda uno con otro. Bueno, vamos por aquí. Mira, se abre una puerta, vamos a entrar. Vale, aquí nos vamos a colocar nuestro queridísimo martillo. Por cierto, si engancho a la rata, eso es, una monedita, ya sabéis. Ahí nada, ahí tampoco. No sé si alguno de estos, creo que alguno se podía romper, ¿no? ¿Estos bancos no se rompen? No, me sonaba que alguno se podía romper. Bueno, a ver, ¿le damos a la rata o no le damos a la rata? Eso es, monedita. Vamos a ver, ¿qué nos dice aquí? Tenemos un altar y la forma de un crucifijo. Fijaros. Aquí había una vez un crucifijo, pero el alcalde lo quitó. Encuentra uno nuevo y verás el aspecto verdadero de la iglesia. Bueno, ya nos está dando una pistilla. Venga, espada en mano. Vámonos por donde hemos entrado. Tenemos que encontrar un crucifijo o algo que se le parezca. Yo no sé si con la espada puedo golpear a las ratas. No, tiene que ser aplastándolas. Vale, ahí hay otra niña. ¿Se ha abierto la puerta? Se ha abierto una puerta, lo que no sé dónde. Cuidado. Esta. Vale, cuidado con esta mujer. Pasemos de ella. Cogemos lo que nos interesa, la runa luna. No hay nada más, ¿no? Pues venga. Eso es. A las niñas estas las llamo yo caperucita roja, porque es que van vestidas como caperucita roja. Vamos por aquí. Con mucho cuidado de no caernos al agua, ¿eh? Mira, tenemos una palanca y la golpeamos. ¿Veis? Se ha abierto algo, ¿a que sí? De hecho, lo que hemos hecho ahí es cortar el agua de la plaza, de la fuente de la plaza, y nos ha dejado la runa roja. Venga, vamos para allá. Invitemos a la niña. Por aquí no sé si podemos pasar. Cuidado. A ver, que la cámara ahí nos hace unos bailes. Vale. Aquí está la runa roja. De hecho, mira, tenemos además para ponerle todo. Y eso vamos a hacer. Colocarla. De las niñas es mejor ir corriendo y pasar de ellas, ya digo. Ellos no entran dentro de los edificios, que es lo bueno. Bueno, aquí tenemos mucho texto para leer, pero si nos ponemos a leer nos va a crujir nuestro amigo, así que lo mejor que podemos hacer, espérate, eso es, esquivarle un poquito, colocarnos el martillo. Yo voy a intentar no acabar con ninguno de los aldeanos. Mira, aquí tenemos para coger. Anda, mira, está saltando y me está golpeando el cordero. Vale, hemos conseguido el molde del crucifijo, ¿vale? Bueno. Por ahí está cerrado, no podemos pasar de momento. Y por aquí tampoco. Esa es la puerta de salida, recuerdo. Así que... vale. Pues podemos meterle un cacharrazo a alguno de los aldeanos, pero sin llegar a matarlos, ¿eh? Lo que pasa es que normalmente cuando le pegamos un cacharrazo a los aldeanos, lo que suele pasar es que se nos quedan como muy encima y al final nos toca acabar con ellos. Vale. Esto está cerrado, muy bien.
Mira, aquí no sé si he llegado a entrar. Sí, aquí ya hemos entrado. Vale, y esta zona también la habíamos visto. Esta puerta, por aquí. La, 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 la. Mira, si nos ponemos ahí, ahí se abre una trampilla allí. Vamos a poner primero peso aquí, empujando uno de estos barriles. Eso es. Vale, ya tenemos peso. Ahora colocamos la runa que tenemos. Y hay que evitar a esta señora, ¿eh? A ver, señora, relájese. Venga. Ahí, a la trampilla. Mucha rata veo yo por aquí, ¿eh? Los barriles, como veis, se pueden romper. No sé si había monedas en alguno, ¿eh? Mira, sí, efectivamente. No sé si había monedas. A ver. Me vuelvo loco dando porrazos. Eso es. Vamos a seguir con el martillo, que no se desgasta. Venga, y soltando monedas. Vale, vamos por aquí. Vale, cuidado con este Mendas. Necesitamos una tierra, que no la tenemos, que es la verde. La, 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 la. Vale, vamos a ver. Tenemos dos enemigos, ¿eh? Dos señoras con sartenes en mano. Vale, vamos a ver. A ver si ahí puedo subir. Quieta. Sí, sí, que me da así. Vamos a ver si le puedo hacer la porra por aquí para que no moleste. A ver. Señora, venga, usted para acá. A ver. Si le puedo hacer la porra por aquí. A esta, por aquí. Venga, creo que... Espérate. Creo que a estos barriles se les podía golpear. A ver. A ver si me dejan, ¿eh? A ver si me dejan. No estén tan pesadas, ¿eh? Eso. Venga, si lo que quiero es la runa yo. Bueno, que se me ha metido otro por ahí. Ch, quieto, quieto. Quietos. Venga, runa verde, colocamos. Venga, vamos a dar vueltas con este señor aquí. Un hacha que lleva almendras, Cogemos la ampolla de vida. Eso es. Mira, ahí había... Cuidado. Quieto. No me hagas el combo. Mira, el condenado salta y me intenta meter un estacazo, Salto y estacazo. Vale, ya le hemos dado, ¿no? Había que activar esa palanca. Joder. Ahí te quedas, colega. Bueno, esa palanca que hemos activado ha hecho que baje esto. El busto del alcalde, que lo vamos a necesitar también, Venga, vámonos por aquí. Tenemos el crucifijo, tenemos... Bueno, aquí lo podemos ver. El molde, el busto... Vale, tenemos el molde y el busto, ¿vale? No tenemos el crucifijo porque el crucifijo hay que fabricarlo todavía. Vale, aquí vamos esta señora. Menudo estacazo me ha metido ahí, la mujer. En fin. Vale, parece que tenemos unos invitados no deseados, Lo bueno es que mientras estén ahora los guardias caldera, que son estos enemigos que hay ahí. Deprisa, compañeros. Echad este. Como mola la voz que tienen. Si no encontramos el artefacto de sombra, Lord Zarok nos tendrá limpiando demonios durante el milenio siguiente. Bueno, yo para los guardias caldera, no, utilizaba mejor el martillo, sí. ¿Vale? Ahora, como veis, los aldeanos ya no están, Vamos a ver. ¡Stop! ¡Stop! Toma, stop. ¡Stop! Toma, ahí va. Ahí tenías que haber hecho el ataque de carga, condenado. Fuera, guarda. Venga, vamos a rellenar un poquito más el cáliz. Aquí ya cogimos la ampolla de energía que había, ¿no? Sí. Vale. Venga, vamos a seguir buscando guardias caldera porque nos tenemos que ir con el cáliz, por supuesto. Stop, stop. Tienen un trabuco, ¿lo veis? A ver. Más guardias caldera. 68 de cáliz. A ver si por aquí hubiera alguno. De hecho, hay dos. Alto, dicen. Stop. Cuidado con los perdigonazos. Eso, toma. Toma, stop. Vale. Hacer puñetas ese. Ven para acá, colega. No te largues. Stop. Stop. Venga. Buena. Quita, quita, quitan. Quitan vida, los condenados de los guardias calderas. Venga, queda uno más. Yo creo que con los guardias calderas, a lo mejor con la ballesta les podíamos poner, pero bueno, ya que estoy con el martillo, así lo uso un poco, si no... Vente para acá, condenado, ¿dónde vas? Eso es, moviéndonos y le pegamos el cacharro. Vale, 86, tiene que haber algún guardia más todavía,
Vale, por aquí esta zona está despejada. Tenemos que tener a mano la herrería, ¿vale? Localizada. Que... A ver. La herrería... Tiene un cartel que se distingue fácilmente. Era esta, ¿no? A ver. Sí, pero está... Como veis, la puerta está cerrada. Vale, vamos a ver qué dice el texto, por cierto, no lo hemos leído. La runa se encuentra a lo alto del chorro de agua que cae de la fuente. Tendrás que esperar hasta la próxima sequía. Bueno, ahí nada. Aquí ya entramos. No hay que hacer nada más de momento. Vale, nos falta entrar en la herrería. Es que no sé si era ese edificio la herrería, no. No lo recuerdo bien, ¿eh? Vamos a mirar, a ver. Vale, ahí está el... Mira, aquí es. Esto es la herrería, no era aquello de allí. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos que hacer un poco de ingeniería. Nunca mejor dicho, ¿eh? Vale. Vale, vamos a ver primero a leer el texto que dice... Boletín mensual de los herreros. El viejo Willy Green, de la ciudad de Gallows, fue galardonado por nuestros lectores como el herrero de la temporada. Sus excelentes forjados produjeron muchas esculturas y objetos de hierro complicados y de gran resistencia. Willy solo usa los mejores metales para crear sus trabajos y destaca en concreto por sus magníficos bustos. El viejo Willy declaró: "Sí, señor, cuando le doy al fuelle no hay quien me pare. Todo es cuestión de ritmo, arriba y abajo, arriba y abajo". Siempre he seguido las enseñanzas de Stanier el herrero más grande que jamás haya conocido esta profesión. Pues ahí lo ves. Vamos a ver, colocamos el molde. Colocamos el busto. Y ahora, pues, como bien decía, a ver, hay que colocarse bien. Eso es. Le damos al fuelle saltando sobre el mismo. ¿Veis que ya va saliendo humillo? Eso es porque estamos fundiendo con el calor el busto del alcalde para hacerlo líquido. Y una vez que lo hagamos líquido, caerá en el molde del crucifijo y ya tendremos nuestro crucifijo de pega, pero que no va a venir bien. Venga, venga, se está cociendo a fuego lento, chicos, ¿eh? Perfecto, ahí lo tenéis. Muy bien. Tenemos el crucifijo. Ya sabéis lo que... ¡Ahí va! Que me he dejado dinerito. Mira, se ha repuesto. ¡Anda! Y ahora ha volado. ¡Cómo me ha hecho la púa! A ver... ¿Cómo me ha hecho la púa? ¿Cómo me han hecho la púa? Ahí. Bueno, pues tenemos que ir a la zona marcada con un crucifijo. A ver... Se veía claro. Aquí. Vale. Esta es la iglesia. Vamos a situar el crucifijo aquí. Perfecto. Voy a aprovechar, por cierto. Vale, suficiente. No me quiero cargar del todo porque he visto por ahí que había... Mira, llave de la caja fuerte. Y al coger la llave de la caja fuerte se nos abre esa trampilla que nos da acceso al cáliz, por cierto. Estimado señor, señora, en mis viajes por Galumir me he topado con misteriosos y hechizados hallazgos. Sin embargo, lo que más me aterrorizó fue el descubrimiento de la tumba de los demonios de las sombras. La llave de esta tumba, el misterioso artefacto de las sombras, es de mi propiedad. Ese ancianísimo malvado Zarok haría cualquier cosa por apoderarse de la llave y temo profundamente que sospeche que la tengo. Atentamente y temiendo por mi vida, el alcalde. Vuelve. Bueno, pues vamos a la zona esa donde se nos ha abierto... A ver, estaba en la zona donde estaba... Vale, y por cierto, creo que nos queda algún guardia caldera, todavía. Vale, por ahí no es. ¿Se olvidó? ¿Se oyó por ahí? Por aquí tampoco, está en la zona del mercado donde ya activamos eso. A ver, que la cámara no me permite giro ahí. Uf, problema de cámara tiene este juego. Espero que en el remake lo solucionen, Y, no, por ahí vinimos. Es en el otro sentido. Por aquí. Vale, ahí está ese hombre con el hacha. Pasemos de él, directamente. Pasemos de él. Perfecto. Vale, esto nos da acceso a la casa del alcalde. Y el cáliz hemos visto que estaba antes por aquí, ¿no? A ver, ahí hay un cofre. Y ahí detrás está el cáliz. Vale, y al cáliz se puede acceder por aquí. Vale, estoy viendo a los guardias calderas. Mira, una ampolla que la voy a coger, por supuesto. Vamos a acabar primero con los guardias calderas.
Para que nos cuente para el cali. A ver. Stop. Eso es. Venga, 90. 95. Falta uno. Hay un guardia caldera que se nos ha dejado por ahí en algún sitio. Bueno, miraremos por aquí, a ver. Si vemos que no nos da, pues investigaré la zona un poco más para allá. A ver, eso, la cámara siempre detrás. A ver, ¿hay algún guardia caldera por aquí? Toma. Nada, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en la casa del alcalde, que lo mismo están dentro. Subamos por aquí. A ver, si tomo la cámara. Ahí, perfecto. Bien. Y vamos a entrar como Papá Noel o Santa Claus por la chimenea. Vale. Bien, bien. Vale. Bien. A ver si eso lo puedo romper. Nada. Tampoco. Y. Ah, mira, la puerta principal que ya está abierta. Muy bien. Ahora abrimos la llave de la caja fuerte. Primero le voy a pegar. A ver. Eso es. Ah, mira, si hay tres o cuatro esperándome. Condenaos. Están cubriendo la salida, por lo que veo. Vale. Bueno. Vamos a usar la llave de la caja fuerte. En la caja fuerte, claro. Artefacto de sombras. Ese objeto es imprescindible, ya lo digo. Imprescindible. Vale, vamos a por los guardias calderas que quedan para conseguir el cáliz. A ver. La salida era... aquí. Mira, le voy a pegar una... ¡Mierda! Espero que pueda volver atrás. Bueno, imagino que al... Eso es. Eso es, eso es. Ahí, ahí. Ya puedes recoger el cáliz. Sí, a ver si me deja salir. Esa es otra. Va a poder recoger el cáliz. Venga, stop. Stop. Alto. Como mola, tío. Es que el doblaje de este juego es que es genial, tío. Venga. Fuera, queda uno. A ver si cuando acabe con este me abre la puerta. Sí, vale, ya puedo. Menos mal, pensé que digo, me lo dejo. No. Vale. A ver, la forma más rápida de ir a por el cáliz. Por ahí no, por aquí. A ver, que ya está otra vez la cámara dándome vueltas. Uf, telita, el tema de la cámara aquí. No, por ahí no, por aquí. Bueno, repetimos el proceso, ignoramos almendras este, del hacha aquí, déjate de hachas, no te complique la vida, me caso. Venga. Por aquí. Perfecto, galería de héroes, muy bien. Me quedaba una ampolla de energía. ¿Dónde me quedaba la ampolla de energía? Por cierto, aquí detrás no he mirado. A ver si había algo. No, no hay nada. Prácticamente voy lleno, ¿eh? O sea que me falta muy, muy poquito para llenarme. Si no, pues entro un momentito a la iglesia que está por aquí cerca. Concretamente, a ver. Aquí. Y me relleno lo que me queda, que es muy poco. Y así voy hasta arriba. Perfecto. Vale, pues ya nos podemos ir, amigos. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Hemos conseguido el cáliz, hemos conseguido todo. Vámonos. Ya sabéis, la galería de héroes nos espera. Nuestra amiga la gárgola no nos dice nada. Vamos a ver. Yo creo que ya los héroes que nos quedan por rendirles homenaje están en el piso de arriba. Anda, mira, una dama. Vamos a ver qué nos dice. Dani, dime, ¿qué tiene que hacer una reina guerrera para conocer a alguien como tú? No seas tímido, baby. Te he visto haciéndome ojitos. Puede que seas débil y flojo como la mayoría de los hombres, pero yo te quiero, Daniel. Ay, cómo
me gustan los hombres que no son respondones. Creo que si vuelves te tomaré como esposo. Ahora, oye, cariño, tu arco y flechas valen para trabajitos de chichinabo, pero si quieres empezar algo serio, deberás tomar esta lanza. Piensa en mí cuando la lances. Bueno, pues aquí tenemos la lanza, que es un arma de proyectiles que a mí personalmente me gusta mucho, ¿vale? Porque hace mucho daño para enemigos voladores, por ejemplo, nos viene de perlas. Vamos a mostrarla un poco. ¿Veis? Se lanzan como proyectiles. Tenemos 28, pero lo bueno es que las avariciosas gárgolas comerciantes no las pueden vender, ¿vale? Vale, bueno. Ya he gastado unas cuantas para que veáis. Vámonos, fuera de aquí. Y bueno, como vamos a despedir el capítulo ya, si queréis, pues os voy comentando, como estamos haciendo, qué cosas me gustaría que cambiaran o se mantuvieran para el remake, el esperado remake. Bueno, lo principal es que hoy, lo comento hoy, pero lo podía haber comentado en el capítulo anterior. El tema de lo de la bruja, la posición de Ser Daniel al dejar el talismán y que nos salga la bruja para entregarnos la primera gema de dragón, es importante, es muy importante que arreglen eso, porque se queda el personaje en una posición extraña y parece que, no sé, que como que no termina de el juego reconocer la posición. En fin, me parece una cagada tremenda esto. Espero que lo solucionen en el remake. Y bueno, sobre el pueblo durmiente, la verdad que el nivel está bien como está. Quizá, pues, en el de PSP, por ejemplo, añadieron unos minijuegos que había que disparar unos patos. Un minijuego siempre bienvenido en este tipo de juegos, la verdad. Lo demás, prácticamente, yo lo dejaría así. Y nada más, amigos, me queda nada más que despedirme. Gracias a todos por pasaros, echar un minutillo viendo mis vídeos. Ya sabéis que, bueno, os lo agradezco mucho. Y yo os cito al próximo capítulo de Medieval que vendrá mañana mismo, mañana domingo. Por mi parte nada más, un saludo, cuidad mucho.